Entonces solamente yo y Shadow cazamos. Nadie puede agarrar armas, ni vehículos, ni nada, güey. También escondidos, ¿eh? Ahora sí, la vez pasada, la verdad sí estuvo chafa. Se le vale pared glue, sí, la pared glue sí se vale. Y ya te vi, mamonazo, ¿eh? Ya te vi, ya sabía que iba a haber alguien ahí, güey. Me la ha liado, parda. Ahí ya lo vi. Uy, pues, ¿a dónde va, güey? What the fuck, man? Sí, compa, pues ya empezó la dinámica, güey. Ya tienen que esconderse, ¿ok? No pueden matar, no pueden agarrar armas, nada, ¿ok? Solamente los cazadores. Solamente yo y Shadow podemos. Ah, mira, es este vato. Es el Osvaldini, güey. Vale, vamos a ver qué pedo, güey. Pues primero que nada vamos a ir a buscar al vato que estaba por aquí. No sé si era el Osvaldo, la neta no estoy 100% seguro, pero vi que alguien cayó aquí y creo que se escondió. Tampoco se pueden minas ni granadas, o sea, nada que pueda matar a los cazadores. No pueden matarnos a los cazadores. Vale, ahí está. Bueno, voy a llevar esta aquí. Una culata de nivel 2. 17 segundos de retardo, neta. A ver, cuando yo diga rana, ustedes dicen salto, ¿va? 1, 2, 3, rana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tiene como 13 o 12 segundos, güey. En el tiempo. Sí, como 13 o. Yo creo que tiene como 13 o 12 segundos. Está bien, güey. Mochila se puede coger. ¿Y para qué quieres una mochila? Bueno, sí, pues sí. Sí. Sí, las mochilas se puede, pero pues sí se puede. Todo lo que no sea. Lo que no pueda afectarnos a los cazadores, güey. Por ejemplo, un carro sí nos puede afectar porque nos pueden atropellar. Una mina también. Un arma, pues también, güey. O sea, todo lo que no. Paredes glue, botiquines. Chaleco, o sea, se pueden equipar también con chaleco, con casco y todo eso. Pero no pueden agarrar armas ni nada así. Ok. Uy, pues, eso está cañón, ¿eh? No creo que haya caído nadie aquí. O sea, el único que cayó. Pues había un vato que cayó allá. Pero la neta es de que. Es de que quién sabe, ¿eh? Yo creo que ahorita voy a ir a buscar en el. Voy a ir a ver en el hangar, gente, a ver si encontramos a alguien. Vamos a ver qué pedo. Hay que checar bien porque podrían estar en cualquier lugar. Y no podemos dejar sin explorar. Uy, amiguito. ¿A dónde vas, güey? Ah, no, es este vato. Hay que cazar en diferentes lugares, no mames. ¿Te imaginas que si hubiera habido alguien aquí, lo dejé? Y lo estoy a punto de dejar. Podemos agarrar botiquines, sí, botiquines y healing y todo eso, sí, ¿ok? Y ya cuando reduzca el mapa, ya se tiene nuevamente que ir moviendo. Yo le recomendaría que, pues sí, se muevan discretamente para que no los podamos ver. ¿Qué? Un tuk-tuk. Me va a llevar el tuk-tuk porque me va a ayudar a explorar más rápido este pedo. Vamos a ver, me voy a mover al hangar, güey. Tiene que. Estoy seguro de que va a haber gente ahí, güey. Estoy buscando mi tuk-tuk, no encuentro ese. No puedes usar carrotina, no puedes usar tuk-tuk, ni Ferrari, ni moto, nada. ¿Se puede entrar en un coche pero no conducirlo? Pues sí, supongo. Pues tal vez, si no lo vas a conducir para nada, sí. Pero si te veo que conduces tan siquiera poquitito. Descalificado, chaval. Boludo. Está medio arriesgado ese pedo. Por lo madre que pedo con el tuk-tuk. Se bugueó. Las casitas de campaña, boludo. Boludo, no hemos encontrado a nadie, ¿eh? Están bien escondidos, ¿eh? Ahora sí, la vez pasada. La verdad sí estuvo chafa. Porque les dije, güey, que ya es que les dije que todos se escondieron en pic, güey. O sea, literal, todos estaban ahí.
Y se me hizo uno, pues, chafa, güey, que nadie se escondió bien. Pues parece ser que ahora sí se escondieron mejor, ¿eh? Ahora sí se escondieron mejor la banda. Había uno por el camión y salió corriendo. Este es el otro cazador, es el Shadow. Me asusta el bicho. Bueno, el único vato que encontró es el Shadow, man. Dan, dan, dan. Hola, soy nuevo en el canal. ¿Qué pedo, John? Bienvenido, compa. ¿Cómo estás? ¿Dónde eres, hermano? ¿Qué? Vamos a agarrar otra mina. Bueno, pues es que... está raro, ¿eh? Está raro, güey. Aquí sí se puede subir. Vamos a ver. Vamos a ver si hay alguien aquí en la azotea. Nada por aquí. Qué raro, güey. No estamos encontrando a nadie, güey. Yo creo que este punto va a ser cañón, ¿eh? Pero no hay pedo, güey. No hay pedo, güey. De que vamos a encontrarlos. Porque cada vez se va a hacer más pequeño el mapa. ¿Qué? Y ya cuando quede solamente uno vivo, nos vamos a suicidar. Voy a ir a Shipyard, güey. Creo que puede haber gente ahí. Escondida, güey. Ok, voy a ir por toda la orilla porque va a tener que llegar. Puede que llegue gente. Siento que puede haber gente aquí, güey. No sé por qué. Algo me dice que siento que puede haber gente aquí, güey. No, no hay nadie. ¿Se le vale pared glue? Sí, la pared glue sí se vale. ¡Y ya te vi, mamonazo, eh! Ya te vi. Ya sabía que iba a haber alguien ahí, güey. ¡Hiche, vato! Trae buen chaleco el mamón, ¿eh? ¿Dónde se fue? Me la ha liado, parda. Ahí ya lo vi. Uy, pues. Pues la supo hacer, ¿eh? Igual, güey. O sea, seguirlo, güey. Pasó el Shadow al lado de alguien y no se dio cuenta, neta, güey. Este chaval. ¿Dónde está, güey? No creo que se haya ido a las casitas de aquí, güey. No, si creías que ya te habías deshecho de mí, mamón. Guau, el vato. ¡Y, güey! Ese vato sí se supo ir. Es que. Ya te vi, mamón, otra vez. ¡Y ya te vi! Ya te vi, chaval. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, ¿dónde se fue, güey? Pues me la está liando parda, ¿eh? Ahí viene el borde ya. Y el vato. ¿Está aquí, ya? No. Mira, ahí se va. ¡Uy! Viene un chingo de gente, boludo. Y hasta bien pequeño al borde, ahora sí. Vamos a darle. Solamente uno va a quedar vivo, güey. Uy, aquí se podrían esconder también, pero está más difícil. Come on, come on. Come on, let's go. Sabana. A ver, y ahí va uno, güey. Y lo malo. Mamón, ya te vi. Güey, qué malo. Qué pedo, güey. Oh, Alair, güey. Rip, carnal. Ok, solo tiene que quedar uno vivo. Ya anda matando también el Shadow. Anda haciendo una masacre, chaval. Es una masacre, boludo. Va a haber alguien aquí escondido de huevo en una de estas. Ahí en esa esquina va a tener que haber alguien escondido, güey. Tiene que, güey. O sea, si no, no saben esconderse aquí la gente. ¿Cuántas partidas vas a jugar? No sé, güey. Tengo miedo. Hola, Traix, ¿cómo estás? ¡Y boludo! Ya te vi. Sabana. ¿Qué onda? ¿Qué hubo? El Sajid, güey, prefirió la muerte en vez de seguir escondiéndose, güey.
RIP, chaval. Aquí habían. Y aquí están, güey. ¿Qué onda, bro? ¿Todo bien o qué? ¿Qué pedo? Ahí viene el borde. Este no es mi compa, ¿da? ¿No es el Osvaldo? No. Pues se lo va a cargar la muerte. Voy a dejar minas por aquí, güey. Así a la discreción. ¡No, mamón! No te mueras. Uy, ya se quitaron un chingo de video, güey. No, ya se murió. Era Romina, güey. GG, Romina. Uy, está el otro vato. Uy, no me mataste. Oh, no. Vamos a darle. Al boludo. ¿Dónde está el pelotudo? Me puedo subir en la piedra y ya, güey. ¡Oh, lo burgo! ¡Oh, no, madre, güey! ¿Cómo evadió todas mis balas? ¡Uy, chaval! ¡Uy, no manches! Este vato sí se iba a correr, ¿eh? Este vato sí se iba a correr, güey. ¡Oh, la madre, la madre, la madre, la madre! ¡Eh! ¡Espérate, mamón! ¿Qué? ¿A dónde vas, güey? Prefirió que lo matara a la zona, güey. No, güey. Ok, va uno. Uy. ¿Era yo el arbusto? Uy, ya llegó a esta. Ya nada más queda uno, güey. Ya, güey, ya. Ya el que queda, güey, ya hay que darle las armas. Espérate, no lo mates. No lo mates, pendejo. No lo mates. Dale todas tus armas y deja que él nos mate a nosotros, güey. Ya nos tiene que matar, nos tiene que humillar porque es el único que se ve. Mátanos, güey. Uy, me quito mi arco del puño, güey. GG, boludo. Pues ha ganado el Will. Fue el Will, güey. Fue el Will, güey. Ganó el Will. GG, boludo. El escapista profesional. GG, güey.